Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Ya estoy aquí en el mercado. Antes de empezar os quiero decir que en el último vídeo la miniatura salía una hélice que yo creía que era una hélice de una avioneta. Resulta ser el rotor de cola de un helicóptero. Esto os lo digo porque ya sabéis que no tengo ni puñetera idea de nada. Entonces, cualquier cosa que veáis en este vídeo y en todos los vídeos, como habéis hecho hasta ahora, por favor, dejadme abajo en comentarios lo que sepáis del tema y así aprendemos todos. Y ahora ya nos vamos para el medio, que empiece la fiesta. Empezamos con el lote de número 1 y ya hay un par de piezas que me dan juego para comentar una cosa. ¿Qué diferencia hay entre dos piezas iguales o una pareja de piezas? ¿Cómo distinguir si dos piezas son una pareja o son dos piezas iguales? Lo que le llamamos aquí el mirror pair, o sea, ojo con mi inglés, cuidado. O sea, una pareja espejo. Y esto, como veis, no lo es. O sea, aquí tendríamos un claro ejemplo de dos piezas iguales, porque tienen la mano y la copa, o el atributo, el grial este, lo que sea que lleve, exactamente igual. O sea, estos son dos piezas iguales, no son pareja, porque si fueran pareja, serían, bueno, es que el mismo mirror pair ya lo define, que sería como visto en un espejo. Entonces llevaría la mano en el otro lado y la copa en este lado. Esto también pasa en los jarrones chinos. Si en un jarrón está el dragón mirando para la derecha, en el otro jarrón está mirando para la izquierda. Si los dragones en los dos jarrones están mirando para la derecha, es que son dos jarrones iguales, no son pareja. Entonces, esto son dos piezas iguales, no son pareja. Y aquí tenemos un ejemplo bien clarito en el mismo lote de algo que sí que es pareja. Porque veis aquí en estos candelabros o portavelas, veis aquí arriba, se clava una vela grande, un cirio, y veis los animales estos, sean cabras o carneros, están uno a cada lado. Entonces no son iguales, es imposible colocar este como está este, porque si le das la vuelta queda mirando hacia atrás. ¿Entendéis la jugada? Estos sí que son mirror pair, porque si hubiera un espejo, si se mirara a un espejo, quedaría exactamente uno como el otro. Esto sí que es una pareja, no son dos piezas iguales. A ver, que los he puesto uno al lado del otro para que quede clarísimo. ¿Veis? Estos son dos piezas iguales, no son pareja. Estos son pareja porque, como os he dicho hace un momento, pues cada animal mira por un lado. Son una pareja de candelabros. Y estos angelitos son dos piezas iguales, no son pareja. Y ya sé que a veces cuanto mejor me quiero explicar, más me lío y me hago muy pesado y me repito mucho. Pero es que me gusta que las cosas queden más o menos claras. Lote de ferretería, pero bueno, de ferretería mezclado con algún resto de algún piso, porque hay mucha herramienta. Pero es verdad que también hay muebles y cosas grandes. Hay uno aquí con muchísima ropa, un lote con mucha ropa, también un poco de todo. Esto también viene de piso porque hay muebles, mesas, menudeo variado, un lote bonito. Pero lo que han puesto así en primera fila pues es toda esta cantidad de ropa. Aquí un lote de telas que las venden a metros, un montón de piezas de tela. Esto también hacía tiempo que no lo veía aquí en la planta de abajo. Hay muchas tiendas que se dedican a esto en la parte de arriba, en el primer piso y en el segundo. Lote de juguetes bastante modernillo, pero también llama la atención. Y muchas piezas de Lego Duplo. Esto creo que es Duplo, con estas medidas para los niños, de la casa Lego. Y aquí pues ya veis un poco de todo. Y aquí una montonera de coches a escala. No sé si son de fascículos o de estos. ¡Uf! El Ford GT, qué guapo. Con uno de estos me iría cojonudo. Ya me podría jubilar. Si tuviera un coche como este, medida tamaño real, ya podría jubilarme. Aquí en este hay un poco de todo. La montaña de ropa, que no falte. Aquí he visto una cajita interesante. Esto me la jugaría diciendo que es Capodimonte. Dejadme abajo en comentarios, por favor, el que entienda, que sé que hay suscriptores que sabéis muchísimo. Está rota, tiene aquí una grieta, que seguramente será más nuevo de lo que representa. Pero es una caja
bonita. ¿Qué pasa? Que está, pues ya veis, está rota. Libros y libros y más libros. Objetivos, muñecos, papel, ahí veis fotos, postales, un poco de todo también en este lote. Bueno, vamos a seguir dando la vuelta y a ver qué más hay por ahí. Queda solo un pasillo. La mesa de los 1000 relojes. Madre mía. ¿1000? Pues a lo mejor literalmente, ¿eh? Porque a ver, vamos a echar unas cuentas así un poco al bulto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35. Hay 35 por hilera. Cada 3 hileras serían 100. 100, más o menos al bulto, 200, 300. Bueno, como si de aquí a allí cuadrara algo, ¿no? Lo que aquí es así, allí son 2 palmos. Pero bueno, a ver. Ahora lo tengo que comprobar esto yo. O sea, 100, 200, 300, nah, 500 o 600 relojes habrá tranquilamente en esta mesa. Y esto que os comentaba antes de las parejas, lo del mirror pair, dejadme abajo en comentarios si siempre es así o solo pasa en la porcelana, porque a lo mejor en el cristal no pasa, o en otro tipo de artículos, ¿vale? Dejadme abajo si es que siempre es así o no. O hay muchas veces que todo y siendo exactamente iguales sí que son pareja. Y ahora, justo que os lo acabo de comentar, me vienen más ejemplos a la cabeza. Por ejemplo, unos candelabros que sean bastante lisos. Si tienen figuras o tienen personajes, probablemente también sean mirror pair. Pero si son muy nuevos, que sean lisos, son exactamente iguales y son pareja. Entonces seguro que habrá muchísimos más ejemplos de parejas de objetos que, siendo exactamente iguales, sí que son pareja. Y no tienen por qué cumplir la norma esta del mirror pair. O sea que, por favor, dejádmelo abajo en comentarios y salimos de dudas entre todos. Veis aquí otro claro ejemplo. Está claro que si son lisas las piezas, pues son exactamente iguales y son pareja, porque son lisas. No hay manera de que sea mirror pair si una cosa es totalmente lisa. Mirad, aquí en este lote vamos a coger esta figura un momento y nos la vamos a ir a grabar por ahí. Rubén, te cojo esto un momento para grabar, ¿eh? Mira, esta figura... Dejadme abajo en comentarios de todo lo que os voy a decir ahora, porque seguramente habrá muchas cosas que estén mal. Esta pose, aquí le llamamos hacer cuernos, y se usa igual que el fuck you, o sea que esta, así, ¿no? Sería el fuck off o el fuck you. Aquí se hacía mucho así también, de mandar a la gente, pues eso, a tomar por saco, básicamente. Pero en el estuche de esta figura nos pone rock and roll. Es la posición de las manos, que si os fijáis en muchos conciertos de rock, incluso de heavy, se hace, ¿no? Para simbolizar, pues eso, pues el rock and roll. Y creo que en el rock and roll los cuernos simbolizan más a algo satánico, diabólico, que no por el fuck you, lógicamente. Esto aquí, ya os digo, le llamamos a esta posición hacer cuernos. Que sé que en otros países, pues bueno, hacer cuernos le llaman, en Sudamérica, en algún sitio creo que le llaman poner los tarros. Y aquí, pues es poner los cuernos, que es, pues, hacerle el salto a tu pareja. O sea, irte con otra persona, ¿no? Hacer, tener relaciones sexuales con otra persona que no es tu mujer o tu hombre, ¿no? Adulterio. Entonces, ¿esto cómo se llama en vuestro país? ¿Le encontráis el por qué tiene que ser un símbolo del rock and roll esta posición de las manos? Cuando queréis hacer el fuck you en vuestro país, ¿lo hacéis así o lo hacéis así? Porque veis, en la caja nos lo pone bien clarito. You rock sculpture. Cuidado con mi inglés, ¿eh? Cuidado con mi inglés. De Wisconsin, del centro de Wisconsin. Aquí en este lote un par de cositas que os quiero enseñar. Primero, el Lamborghini Countach, que es uno de los clásicos de los años 80-90. Pepinazo de coche. Madre mía, qué bonito que es este coche. Junto con el F40, el de Ferrari, marcaron una época. Y aquí otra cosa que os quería comentar. A ver en qué momento los payasos, ¿no?, pasaron de ser una cosa, pues, de risa, de cachondeo, de circo, de niños, de buen rollo, a ser algo tan terrorífico que hasta McDonald's tuvo que quitar a Ronald de su publicidad. Seguramente tendrá mucho que ver el cine, ¿no? Pero ¿qué película o por qué creéis que los payasos pasaron de ser algo tan simpático, tan bonito, tan agradable,
a ser algo tan y tan terrorífico. Muchas veces me preguntáis si suelen salir instrumentos musicales aquí en el mercado y la verdad que sí, es muy frecuente. Aquí tenéis, por ejemplo, un tambor, una, creo que se llama darbuka, este tipo de tambor. ¿Eh que sí? Con el parche de plástico y la funda. Es un tambor muy peculiar porque tiene un sonido muy fuerte, muy agudo. Bueno, muy agudo, a lo mejor he dicho una gilipollez, pero ya me entendéis. O sea, que habrá tambores que son para llevar los graves, los boom, boom, boom. Y este es como muy de hacer las frases, los repiqueteos. Suena muy estridente. La verdad que guitarras clásicas, o aquí le llamamos guitarras españolas, es lo que sale más a menudo. Aquí en este lote un par de tragaperras más. Esta se llama Dynamite, pero no de dinamita, sino de dinosaurio. Might. Y aquí esta se llama Fire and Ice. Yo me la sigo jugando con mi inglés, ya me entendéis. A ver, una pregunta para todos mis suscriptores. Estas piezas, por ejemplo, esta está más o menos clara que sí, ¿no? Que se podría usar sin ningún tipo de problema. Pero una pieza así, ¿la compraríais en un mercado de segunda mano, en un mercadillo así como este, de ocasión? Algo que va a la boca y que está claro que se ha puesto otra persona, ¿o no? ¿Cómo lo veis? ¿Es un tipo de artículos que seríais capaces de compraros de segunda mano? Algo como una armónica, una flauta, o esto, que esto está bien, bien claro que ha ido a la boca de otra persona. Dejádmelo abajo en comentarios. A ver, que estoy aquí en el lote que os he enseñado antes, la darbuka, y tengo un dilema con otro compañero. Este es Coco, que se transformaba en Super Coco, o es el monstruo de las galletas. Este en vuestro país, ¿cómo se llamaba? Porque aquí había uno que hacía aquello de ahora estoy arriba, ahora estoy abajo. Y no sé si es este, o este es el que se comía las galletas a lo bestia. No sé. Dejádmelo abajo en comentarios, ¿cómo se llamaba en vuestro país? Porque aquí uno dice que es el monstruo de las galletas y otro dice que es Coco. Ni idea. Ah, por cierto, aquí el monstruo de las galletas se llamó Tricky. No sé si será igual en todo el mundo, o sea que con esta duda nos quedamos y aquí voy a dejar el vídeo a ver si era Coco o era el monstruo de las galletas, Tricky. Un fortísimo abrazo a todos, muchísimas gracias, como os digo siempre. Os dejo por aquí un vídeo de los anteriores, por aquí si os queréis suscribir y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta la próxima, amigos.